Y es no youtubers, abrazo el galeo, extreme no me gusta aquí un poco un brick bronze. Y esta vez vamos a enseñarle cómo aumentar la felicidad, pero esta vez lo vamos a hacer con algo diferente que se llama la campana alivio. No, esta la campana alivio lo vamos a conseguir sin ir al coliseo, lo vamos a conseguir obteniéndolo en el aquí en la aventura. Para los que no saben, la campana alivio aumenta la felicidad más que el lazo de la amistad. Algo así parecido fue lo que me dijeron, pero les voy a resumir algo. La campana alivio te da 6 puntos de felicidad cuando subes de nivel, o sea, te da, normalmente cuando uno sube de nivel te da como 3 puntos de felicidad, pero con la campana alivio te da 6 puntos de felicidad. Así que lo que vamos a hacer para conseguir la campana alivio, nos iremos aquí a lo que es Frostavil City y nos iremos a ruta 16, casi llegando a Port Deca. Una vez llegado aquí nos iremos a lo que es toda esta parte, nos iremos aquí a la derecha y vamos a salir a todo. Ok, vamos a entrar por aquí. Una vez aquí nos iremos a lo que es esta parte. Vamos a entrar a esta casa y vamos a hablar en lo que es este lugar. Y vamos a hablar con un tipo que nos va a dar lo que es la campana alivio. Para mucha gente que no sabe, la campana alivio es un ítem para aumentar la felicidad, ¿verdad? Pero les recomiendo dárselos a los Pokémon que evolucionan por felicidad. A lo que es Eevee, Lucario, etcétera. Ok, nos ha dado las Toe Bells, lo que es la campana alivio. Y vamos a ver, para que sepan, vamos a ver, les voy a enseñar. Aquí es donde se encuentra la campana alivio. Se lo vamos a equipar a un Eevee. Se lo vamos a equipar a Eevee, a este Eevee cualquiera. Ahora nos iremos a lo que es a entrenarlo y aumentar lo que ya tiene la campana alivio. Y prácticamente Eevee cuesta que evolucione, cuesta lo que es bastante que evolucione. Y como pueden ver es de noche. Ahora lo que nos iremos a hacer es irnos a lo que es a Brimber City y nos iremos a pelear un poco a ver si Umbreon Eevee evoluciona. Una vez aquí ya nos empezaremos a pelear. Recuerden que Eevee para que evolucione a Umbreon debe ser de noche y para que sea Espeon debe ser de día. Así que vamos a empezar a seguir. Estamos en ruta 6 con la campana alivio y vamos a empezar a pelear. Ok, vamos a hacer un corte, no sé cuánto es lo que voy a llorar para que mi Eevee evolucione. Ok, ya hemos subido nivel 7 a nuestro Eevee. Ahora lo que vamos a hacer es hablar con el tipo de la felicidad y saber cuánta felicidad hemos tenido. Quiero mandar un saludo a lo que es al Seniors, un saludo a Nicolás, un saludo a Nobus Gamer, un saludo a lo que es Alex, ya les digo el nombre que se me olvidó, a Alex 1234 20000, lo que sea. Un saludo para ellos. Ok, una vez aquí nos vendremos a este lugar y vamos a hablar con el tipo este y nos dirá cuánta felicidad tiene nuestro Pokémon. Como pueden ver, él es como el encargado de los del Eevee. Hablamos con este tipo y nos dice que nuestro Eevee, ok, está como contento, ¿verdad? Está bastante contento. Así sucesivamente tienen que hacer lo que es hacer felicidad. Lo que hace la campana alivio es que aumenta el 6 puntos de amistad cada vez que subes de nivel. Normalmente son como 3 o 2. Y también esto pues hace que Pokémon evolucione más rápido. Se lo recomiendo totalmente. No puedo hacer todo el video porque todo esto, porque Eevee, recuerden que Eevee es bastante fuerte, o sea, es bastante duro que evolucione. Al menos que pase un milagro y me evolucione ahorita mismo. Porque cuando hice la guía de Umbreon me costó bastante. Pero la campana alivio aumenta la felicidad, o sea, aumenta bastante la felicidad. Se lo recomiendo totalmente. Este es mejor que el que está en el coliseo. Nada más, gente. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, regalarme un fuerte like. Los quiero mucho. Bye bye.